Hola, buenos días. Ya son las 6 y 40 de la mañana. Hoy tenemos un día estupendo y preparados para ir a visitar a aquellas cataratas. Anoche ha llovido y el caudal ha aumentado un montón. Así que hoy tenemos un día estupendo y esperamos que no llueva. Estupendo día que tenemos hoy por aquí. Bienvenidos todos a disfrutar de este paseo. Ahí está la expedición. Llevamos rumbo a Gokta. Tenemos aproximadamente dos horas y media de caminata hasta llegar ahí, al fondo de la cascada. Empezamos el trayecto a las cataratas de Gokta. Ya hemos pasado el control y ya empezamos la ruta. Como les decía, son dos horas y media aproximadamente de caminata por este sendero que les iremos contando a lo largo del trayecto, mostrándoles paisajes, la flora y la fauna que nos encontremos por ahí, que cada uno de ustedes podrá apreciar a lo largo de este pequeño reportaje. Ahí tenemos ya algunas hermosas vistas. Paisajes por aquí en el trayecto a las cataratas del Gokta. Ahí delante tenemos a un arriero con un caballo que hemos contratado para el niño de 8 años que va con nosotros, que por la distancia al trayecto caminar se le hace un poco complicado, pero tenemos esa facilidad de contratar un caballo para los niños. Ahí al fondo vemos una de las vistas, me parecen muy bonitas, y ahora le mostraremos. Ahí tenemos una de las primeras vistas que tenemos ahí de la catarata. Y esto es parte del paisaje que nos acompaña
Ahí tenemos a todo el equipo que nos acompaña en esta expedición. Fascinante, espectacular. Hemos hecho una pausa para rehidratarnos. Ahí tenemos al caballo tomando su agua natural. Para ver, ¿no? Échate un sorbo, a ver, Hugo. Continuamos subiendo. Seguimos el trayecto rumbo a las cataratas de Gauta. Una recomendación para los que viven en ciudad: alquilar unos palos de caminata. Avanzando camino al Gauta. Saludos. Ahí tenemos a Hugo. También tenemos a los dos rezagados, Zulema y Pepe. Aquí tenemos otra de las vistas maravillosas que tenemos ahí de la catarata. Llevamos caminando aproximadamente 45 minutos y hemos conseguido esto. Aquí en este establecimiento tiene la posibilidad de comprar algunas cosas básicas para la caminata, por si se les ha olvidado coger en el pueblo. Pues ahí tienen la oportunidad de comprarlo. Seguimos avanzando, ya hemos caminado aproximadamente 2 kilómetros y llevamos un tiempo de recorrido aproximadamente 1 hora. Y así sigue el trayecto por aquí. Ya tenemos un tramo de cuesta abajo. Una recomendación para los que no están acostumbrados a caminar: venir preparados mentalmente para caminar. Subir y bajar, subir y bajar. Si no, va a sufrir mucho. Oye, el ruido de una vertiente. Allá, ¿qué debía hacer ahí, vea? De nuevo empezamos a subir. Otro tramo de subida más. Sí.
Bueno, estamos llegando al lugar donde se quedan los caballos. Luego ya nos toca caminar un tramo. Ya tenemos al jinete. ¿Qué tal el camino en caballo? Bien. ¿Te has cansado? Un poco. ¿Cuál es la sensación que has tenido de venir en caballo? ¿Cómo lo describes? Pues que cuando bajas del caballo ya no puedes controlar mucho tus pies. Pues muy importante a tomar en cuenta los que vienen en caballo. Ahí tenemos este lugar preparado para... Aquí. Los que vienen en caballo, pues aquí. Aquí se quedan. Desde aquí toca caminar sí o sí. Ahí baño, ahí sigue. Bueno, partiendo desde aquí, todo el mundo camina. Aquí se quedan los caballos. Y tenemos aproximadamente una hora de caminata hasta las cataratas. Así que... Sí. Ay, este señor es el privilegiado de vivir aquí. Claro. Claro. Ahí tenemos toda la expedición. Nos juntamos para caminar. Señora, buenos días. Ahí tenemos una piedra labrada en forma de cabeza de serpiente. Ahí tenemos a Tarzán. Cañón. Cañón de una foto, una foto. Otra vez quedó oscuro. La catarata. Pensando en qué color va a ser la bandera. Ahí tenemos la maravillosa vista de la catarata del Gonzá. Todavía nos queda aproximadamente 30 minutos de caminata y aquí hemos hecho una parada para observar un poco estas maravillosas vistas que tenemos. Ahí vamos, ahí vamos. El Got. Ahí se le ha tirado la mesa, papi, mira. A ver. Pepe, que hay que hacer volar aquí dentro un ratito. Ahí tenemos. Han tirado aquí la mesa.
Seguimos avanzando aquí en nuestro trayecto hacia las cataratas del Gocta. A ver si estamos un poquito más cerca. Tenemos otro puentecillo. Puente Escalón se llama. No mucha agua. Nos vamos acercando. Después de casi 2 horas, ya estamos aquí cerca. Oh. Hola. No hay nadie ahí. ¡Gocta a la vista! Nos vamos aproximando a las cataratas. Se ve allí que sopla el viento, la brisa de la catarata. Entramos en las cataratas, señores. Vamos. A pie de catarata. Como pueden ver, hemos madrugado y aún no hay nada de gente. Hemos sido los primeros. Espectacular la naturaleza por aquí y las caídas de agua. Como pueden ver, estamos al pie de las cataratas Gocta, en Chachapoyas, departamento de Amazonas, Perú. Estamos observando la naturaleza que lo rodea. Seguidamente está la gente celebrando la llegada a las cataratas. Queridos amigos, ya tenemos a parte del equipo en la base de la catarata. Como pueden apreciar, obligatoriamente un chubasquero para que la brisa de la catarata no termine por mojarlo. Ahora bajaremos y grabaremos todo el trayecto que hay desde aquí hasta la base. Acompáñenme.
Estamos ya bajando a la base de la catarata. Aproximadamente tardaremos un par de minutos. Ahí tenemos. Seguimos bajando. Como les decía, obligatoriamente hay que traer chubasquero. Si no quiere mojarse, claro. Son las 10:30 de la mañana y aquí corre un aire bastante fresco. Si está seco, mantiene la temperatura, pero si está mojado, pues se hace piel, como es normal. Aquí ya se siente fuertemente la brisa. Nos estamos mojando. Ver el Ferrari, Leo. Ahí tenemos toda la expedición cruzando por el puente colgante. Ese es de los que lo cortas si sale agua. Se lo he cortado. ¿Eh? Su rama nomás será. Como su rama. Estamos ya terminando la visita a las cataratas del Gocta. Nuestro viaje de retorno, ya estamos en el puesto de control. Señores, hemos terminado el trayecto de nuestra visita a Gocta. La verdad que el trayecto ha sido muy apasionante, subir y bajar un poco cansado, pero hemos terminado. Hemos llegado de nuevo a Cocachimba. Por mi parte, quiero agradecerles por habernos acompañado durante este trayecto. Esperamos que en una próxima ocasión podamos compartirle algo más de otro viaje. Gracias a todos. Adiós.